qué bien, una vez más viajando con Mr. Marrero, donde hoy vamos a estar hablando sobre el tema del deporte. Nos encontramos en un gran gimnasio que se llama Los de la Isla Profi, y con nosotros se encuentra un joven dinámico y deportista que es nuestro coach, el joven Cristian. Saludos, Cristian, ¿cómo está usted? Bien, Mr. Marrero, ¿cómo está? Muy bien, gracias por estar con nosotros aquí en el canal de Viajando con Mr. Marrero, porque hoy vamos a estar hablando un interesante tema, como dije anteriormente, del deporte. Cristian, ¿qué me puede comentar sobre este gran gimnasio, los de la Isla Profi? Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Colón, soy aquí coach de los de la Isla CrossFit. Nosotros básicamente somos un gimnasio de CrossFit, ¿verdad? Que estamos ubicados en Mayagüez, en la calle Candelaria, al lado del Correo, ¿verdad? Aquí básicamente nosotros nos dedicamos a hacer movimientos funcionales aplicados a alta intensidad, constantemente variados, ¿verdad? Básicamente con estos movimientos lo que hacemos es aplicar todos aquellos movimientos funcionales que el cuerpo hace por sí solo y aplicamos diariamente en nuestro diario vivir. Básicamente nosotros reforzamos todo lo que son las coyunturas y fortalecemos todas las partes del cuerpo para prolongar un buen tiempo de vida. ¿Ves? Como por ejemplo tenemos aquí a Mr. Marrero, super ready, ¿verdad? ¿Quién quisiera estar así de ready a esa edad? Sí, eso es así. Cristian, ¿qué importancia tiene de uno hacer los ejercicios? Es bien importante hacer estos ejercicios porque básicamente nosotros no podemos dejar nuestro cuerpo, ¿verdad?, en un estado óseo, en donde vamos a dejar el cuerpo en reposo, donde no le vamos a dar esos movimientos a las coyunturas del cuerpo como se debe. Son movimientos que ya el cuerpo está diseñado en hacer. Y entonces nosotros somos los que tenemos que causar que ellos sean funcionales, ¿verdad?, aplicándoles ejercicios diariamente, ¿verdad? Y no tan solo por darle esos movimientos al cuerpo, sino porque queremos tener una salud, ¿verdad? Y tenemos que perseguir eso en nuestra vida, porque sin salud, pues no hay vida. Eso es así, Cristian. Aquellas personas que estén interesadas en matricularse en este gimnasio, ¿a dónde se pueden comunicar para tener más información? Básicamente nosotros tenemos una página de correo electrónico, ¿verdad?, y una página oficial, un website que lo pueden seguir en www.delaislacrossfit.com, ¿verdad? Ahí pueden encontrar todas las informaciones sobre nuestras clases. Puedes contactarnos también en Facebook, ¿verdad?, en los de la Isla CrossFit Mayagüez. Nos puedes contactar ahí, ¿verdad?, y nosotros amablemente le vamos a explicar todo lo que usted quiera saber y con todos los detallitos para que usted pueda venir acá y la pase bien y obviamente perseguir esa salud que nosotros queremos. Gracias, Cristian, por ese mensaje. Y ahora vamos a continuar con este gran video para que ustedes puedan observar y puedan aprender sobre las diferentes técnicas y los ejercicios que vamos a realizar en este momento. Y continuamos viajando con Mr. Marrero. ¡Qué bien, qué bien! Hay una marca de 100 en la calle, llega a esa marca de 100 y regresa hasta acá.
cuesta todo lo o 150 saltos sencillos para que lo pueda hacer con todo lo. Ese es chiste, gracias. Qué bien, ya hemos llegado al final de este video muy especial que le he preparado a todos los seguidores que siempre ven el canal YouTube Viajando con Mr. Maguero. Qué bien, donde hoy estuvimos hablando del tema de los deportes y visitando ese gran gimnasio que le han llamado los de la isla Profi, que está ubicado aquí en la calle Candelaria, al costado del correo, aquí en nuestra querida ciudad de Mayagüez. Cristian, antes de despedirnos de todos los amigos que siempre me ven por YouTube, ¿qué consejito le puedo decir a los amiguitos que les gustan practicar el deporte? Básicamente, como consejo, ¿verdad? Yo que soy atleta y he competido en el equipo de alterofila del colegio también de Mayagüez, yo puedo decir que nunca dejen de hacer ejercicio, no importa las limitaciones, no importa si está enfermo, no importa si tiene alguna condición, lo importante es que se siga moviendo, que es lo más importante de todo, independientemente sea en este deporte que ustedes vieron en el día de hoy, sino en cualquier cosa, nunca dejen de hacer una actividad física y enseñen, inculquen, ¿verdad? Den un ejemplo a la sociedad, ¿verdad? Para que evitemos esas enfermedades y podamos aumentar nuestra salud y seguir dando el máximo todos los días. La de salud es vida, como repetí ahorita. Soy así, Cristian, gracias por esas palabras tan importantes. Porque el practicar el deporte lo mantiene mente sana, cuerpo sano y lo mantiene lejos de la droga, sí. Así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el canal YouTube Viajando con Mr. Marrero. Lo importante es competir y pasarla bien. Sé humilde en la victoria y orgulloso en la derrota. Nos veremos la próxima semana. Dios los bendiga a todos y será hasta luego. Ah, y
si te gustó este video, dale like, suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te envíe el próximo video que pienso subir la siguiente semana. Y será hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Qué bien, qué bien!